la finalidad de que directores y propietarios de centros educativos no lucren con el acto de graduación, este queda en manos de los alumnos y padres de familia. A continuación, la información. Les muestro aquí el oficio 90-2018, donde se les dio a conocer a todos los centros educativos el acuerdo 2746, donde está la instrucción precisa del Ministerio de Educación, donde se prohíbe que los padres de familia den una cuota para acto de graduación. Un tema muy particular ahí en el acuerdo, hay una palabrita que se llama, que indica insolayable. Insolayable, si uno ve los conceptos, es que no se debe dejar de hacer. O sea, el acto no debe dejar de hacer. Quiere decir que los centros educativos no pueden aislarse, no pueden tampoco inhibirse de no hacer el acto, porque el acuerdo es claro, insolayable quiere decir que no se puede evadir. Entonces los padres de familia deben de organizarse. En el oficio 90 nosotros tratamos aquí la instrucción a través de la Superintendencia Educativa que debe de reunir en forma extraordinaria a los padres de familia, dar a conocer ese acuerdo y llegar a algunas ideas de cómo administrar ese acto. Aquí tengo ya el consolidado de la mayoría de centros educativos del sector privado, donde ellos aceptan hacer el acto y lo van a administrar. Lo van a administrar los fondos, los padres de familia y a través de directivas de estudiantes. Les menciono nombres, tengo el Sagrado Corazón, fue una primera asamblea de padres de familia en presencia de derechos humanos, consensuaron, llegaron a algún acuerdo y el acto va a ser en el centro educativo, o sea que no se va a pagar local. El centro educativo va a disponer de ese ambiente que tiene ahí en la cancha, no van a usar toga. Entonces, esos son acuerdos que han llegado entre padres de familia y graduandos. Y por lo consiguiente, está el resto de centros educativos. Y para poder darles el acompañamiento, nosotros como supervisión educativa, porque el acuerdo lo establece que las direcciones departamentales deben de fiscalizar, acompañar ese proceso de acto de graduación. Nosotros lo vamos a hacer a través de los padres de familia organizados y de alumnos organizados. Entonces vamos a tener una visita a cada centro educativo indicando cuál ha sido la organización. Como ya están las actas acá, solo hacemos el acompañamiento. La directiva de padres de familia del centro X educativo, cómo va el proceso de organización, cómo va el consenso para poder hacer el acto y lo mismo con estudiantes. Eso es nuestra obligación, es un mandato que lo da el acuerdo a través de la dirección departamental y nosotros como supervisión educativa pues asumimos ese papel. Concluyo entonces diciéndole de que en el caso del sector privado no se está evadiendo hacer el acto de graduación, sino que los establecimientos se van a organizar a través de padres de familia, a través de alumnos, en los diferentes niveles. Y en otros centros educativos, les menciono, dos centros educativos van a ser en las iglesias. Por ejemplo, Nuevo Milenio, que ellos tienen una filosofía diferente, el acto de graduación lo van a hacer dentro de la iglesia. Entonces ahí es un acuerdo de los padres de familia. El Colegio Adventista Moria también dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué implica una organización de gastos ahí? Pues no implica ningún gasto, porque lo van a hacer con su uniforme diario y esto es en los acuerdos que están con los papás. Entonces yo creo que por ese punto del acuerdo 2746 estamos dándole el acompañamiento y esperamos pues que todos los padres de familia se organicen, los estudiantes también se organicen en esta actividad y como lo establece el acuerdo es insolayable, no podemos dejarlo de hacer. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.